Como mencioné en la review de los ojos de plata, he terminado las clases. ¿Y qué mejor manera de empezar las vacaciones que con clases? Esto van a ser un par de historias, así que no cojáis palomitas porque el vídeo probablemente dure un minuto. La primera historia es reciente. La profesora de lengua nos mandó a hacer una reseña de una película, libro, etc. Y como yo todavía no había empezado la review de los ojos de plata, le mandé la review del Capitán Calzoncillos. Pero cuando se la mandé me dijo lo siguiente: tiene que ser escrito. O sea, me estás diciendo que yo he hecho algo original que el resto de mi clase es incapaz y me lo rechaza. Así que modifiqué un poco el guión del vídeo, le añadí partes de la historia y le quité las bromas y me lo aceptó. Pero ya no me puede cambiar la nota y he sacado un 10 en lengua. Señor, lo siento si estás viendo este vídeo. Pero es que vamos. La segunda es algo más o menos reciente. Yo, después de terminar las clases, tengo comedor allí, así que no como en mi casa. Pues mientras espero a que vayamos a comer y después de comer hasta que me voy a mi casa, me pongo a dibujar. Pero al principio, cuando dibujaba algo así, vendía dibujos. El dibujo que he puesto solo era de ejemplo, en realidad dibujaba así. Pero lo peor de todo es que había gente que me los compraba. Valían 2 euros, no os creáis, pero ahora podría venderlos ya que dibujo mejor y tal, pero no. El vídeo probablemente sea bastante corto, pero es que después del palizón que fue hacer la review de los ojos de plata, quiero relajarme un poco. Yo soy Electric Rey y hasta la próxima. Si el vídeo os ha gustado, recordad darle a like y suscribiros. Eso ayuda muchísimo. Yo soy Electric Rey y adiós. El vídeo se supone que debería haber salido hace un mes, cosa así, pero es que me aburrí de hacer este vídeo, así que me puse a hacer las animaciones, pero no voy a volver a mi rutina habitual de vídeos, porque me voy a ir de vacaciones una semana, pero me estoy quedando sin tiempo de grabación. ¡Adiós!